Esto es una invitación a darle a Astor donde más le duele, que es ese bolsillo de viejo puto amarrete que es. Me interesa. Contá conmigo. Qué buena persona, qué sanita, qué nobleza que tiene. Bueno, tiene a quien salir. Bueno, le agradezco el cumplido. No, es un cumplido. Sí, es un cumplido, por Dios. Bueno, yo soy un hombre de bien y estoy dispuesto a dar una mano como en alguna oportunidad lo han hecho por mí. Qué bien eso. Saber retribuir en la vida, ¿no? Qué importante que es. Mire, señor, si... ¿Le puedo decir, Astor? Pero por supuesto, claro. Mire, Astor, si usted supiera lo que es ver cuando esas pibas se reencuentran con un familiar... Los otros días tuve la oportunidad acá... Y las vi salir por esa puerta libres. Es de una emoción que... ¿Pero el reencuentro se hizo acá en lo de Ana? Sí. Pero no se preocupe, Astor. Mire, con la plata que usted nos dio y un poquito más que juntemos, nosotras vamos a conseguir un lugar para que las chicas tengan donde empezar. Así no comprometemos a Anita, ¿sabe? Rosario, por favor, no me tiene que dar ninguna explicación. No, es lo mínimo que yo puedo hacer. Soy padre. Perder un hijo es tremendo. Ahora, créame que lo mío no es un simple hecho de generosidad. También tengo un poco de culpa. No sé si usted sabe que el tugurio que se encontró, el primero, estaba ubicado en un terreno que yo tengo con un familiar. A mí también me estafaron. Pero claro que sí, la culpa no es suya. Acá nos embaucaron a todos. No, estos atorrantes no tienen vergüenza, pero ya van a caer, ¿eh? Ya van a pagar por todo lo que nos están haciendo, por todo. ¿Estás escuchando bien, loco? Todo en orden. Cuando me pregunte qué tengo en la oreja, ¿qué le digo? Es decirle que tenés un manos libres. Son más grandes. Es moderno. Ok. Hola. Hola. te voy a pedir, por favor, una milanesa con papas fritas, con mucho limón y mayonesa. No. No. Acá minutas no. No tenemos. A lo sumo, una picada te puedo traer. Ah, mira, ¿y el cartel que estaba en la puerta que decía minutas? Ah, pero ese cartel es de otra época. Las minutas que hay ahora son estas. Claro. Uy, ¿qué tenés ahí en la oreja? Es un teléfono celular, manos libres. Qué chiquito. Son modernos. ¿Tenés alguna recomendación? ¿Esa te gusta? Va como piña. Ahora te la mando. Dale. Eso sí que es laburo insalubre, ¿eh? No me hagas hablar al pedo que me está mirando un gratote de la barra. Alcancé a tener a la beba como 2 semanas. Le di la teta. Hablábamos un montón. Le cantaba. Yo la verdad que creí que como no habían podido frenar el embarazo, nos iban a dejar libres a las dos. Qué hijos de mil putas que son. Nadie hizo nada, nadie te ayudó. No. ¿Eh? No, un día entraron y me la sacaron. Sueños azules tocan las nubes, dan vueltas en el aire. Mientras tus ojos y tus manitos cuidan que no se...
Me doparon. Y cuando me desperté me dijeron que le habían encontrado un lugar a la nena. Una familia. Yo le había puesto Candela. No tenía los documentos, pero... me gustaba el nombre. Es un nombre raro. Es lindo. ¿Cómo se llamará ahora, no? Lo único que sé es que debe tener alrededor de 9 años. Qué linda manera esta de recibirme, ¿no? Llorando a moco tendido. Pareciera que no se quisieran dar cuenta que lo mejor que les puede pasar es estar acá conmigo, seguras. Desagradecidas. Me enteré por los diarios que... bueno, que recibí una llamada de la nena. ¿Hubo nuevas noticias de ella? Sí, se allanaron varios prostíbulos en Capital. En uno apareció Juliana. Lo que pasa es que cuando llegó al allanamiento la sacaron, la subieron a un auto, hubo un accidente y de ahí se fueron para el hospital. Cuando nosotros llegamos, el auto se nos fue ahí, de las manos.